Han pasado más de 20 años desde que la comunidad nuevoleonesa se despidió de quien fuese, por más de 3 décadas, ícono de la televisión infantil local, mejor conocido como Pipo, quien se diera a conocer en los 80s gracias a la interpretación de su creador José Marroquín, pasando a inmortalizarse como parte de la historia y cultura de la entidad. Ahora en 2019, gracias a la barra infantil Atajo 28 de la televisión inteligente de Nuevo León, vuelve a las pantallas regias este gran personaje, en una versión nueva, fresca y renovada, gracias al talento de su nuevo intérprete, el actor Rodrigo Alguense. Es una conexión con la nostalgia y con su niño interior extraordinaria. Sin embargo, el gran reto es con unos niños que no conocieron a Pipo, o que tal vez un pequeño segmento de ellos los conoce gracias a que mamá y papá, pues, a través de las redes sociales, del contenido de plataformas como el YouTube. Y es que el actual Pipo no solo conserva la esencia original de su creador, sino que además sorprende con su gran similitud y apariencia física, personaje que regresa con el fin principal de unificar a las familias de más de 3 generaciones, inculcando valores, contenidos de calidad, aprendizaje y unión entre la comunidad, todo además con nuevos contenidos adaptados a las nuevas generaciones. Y una de las indicaciones de el doctor Martínez Arizpe es que Pipo jamás pierda esa esencia de poder transmitir valores, humorismo blanco al 100%. Como parte de este gran regreso, Pipo se incorpora esta temporada vacacional en la emisión especial de Atajo en tus vacaciones, compartiendo espacio con otros talentos como Belibeto, Prepayasos, Colorín Colorado, entre muchos otros, para que naciera bajo el nombre de Atajo 28 en el 2016 con gran aceptación, convirtiendo a Canal 28 en la única televisora del estado en transmitir contenidos infantiles de calidad. Oh, yo me quedo con esa pasión, con la pasión que él se entregaba en cada programa, la humildad, la sencillez, la parte humana, esa parte humana que es la que yo recuerdo de Pipo. 4 programas especiales son los que el público podrá disfrutar a partir del miércoles 31 de julio con Pipo, quien se integra a la barra infantil para revivir con nostalgia el club Amigos de Pipo, sus famosos musicales como Sonríe, Pip Pip y Yo Quisiera, además de invitados especiales, Buen Humor y las legendarias aventuritas de Pipo, que darán pie posteriormente a una gran sorpresa. Viene Pipo Animado. Es un proyecto de la familia Martínez Arizpe, con el fin tal vez de seguir inmortalizando a Pipo, no tanto en un ser humano, sino en una caricatura como lo que sucedió tal vez con Roberto Gómez Bolaños. No te pierdas el regreso de Pipo junto a Tajo en tus vacaciones, todos los miércoles a las 4 de la tarde, a partir del próximo 31 de julio.